Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, día de hoy arrancando nueva serie, ETC2 Vida Real. Y bueno, elegí el mapa de A 4.4, pero el mapa de A True, porque creo que es uno de los mejores mapas que hay para comenzar una serie de este tipo. Hay mucho por recorrer, así que bueno, vamos a estar obteniendo muchas ganancias. Principalmente vamos a estar trabajando como empleado. Estaba simulando lo que es la vida real. Y bueno, de ahí en más a juntar dinero para poder comprar nuestro camión propio. Así que bueno, vamos a arrancar con nuestra primera entrega. Nos encontramos en Aracaju. Como es que se le diga, estamos en esta empresa que se llama Logística Brasil. Vamos a estar tomando toda la 101, pasando por Estancia, siguiendo todo por la 101. Hasta llegar a Lagoinas. Espero que se diga así. Tenemos 234 kilómetros, 3 horas 47 minutos de viaje. Y bueno, hoy vamos a ir con este Volvain Titán 18310. Como verán, totalmente original. No podemos hacerle nada porque, bueno, estamos trabajando para una empresa y al patrón no le gusta que le toquen los camiones. Así que bueno. Vamos a arrancar nuestro viaje, vamos a ver cómo es que nos va. Interior, todo impecable. Tenemos maxiclima ahí arriba. Por si llega a hacer calor, prendemos el coso ese y le damos a pleno. Ya viene con ronco. Así que bueno, vamos saliendo. Vamos con unas 9 toneladas, o sea, vamos totalmente. Livianos. Vamos a estar dejando el mapa, el GPS ahí, porque no, el camión no cuenta con GPS. Estuve bichando por qué no podía colocar transmisión de 16 velocidades. Bueno, no se puede, ya que es con la configuración que te lo da la empresa, no se puede tocar nada del camión. Bueno, vamos que vamos, ahora sí, por acá esta serie nueva, así que espero que todos ustedes acompañen y apoyen esta nueva serie. Vamos a estar parando acá un poquito, que tenemos el asiento muy abajo, pero demasiado. Ahora sí, estamos cómodos. Ahora sí podemos seguir nuestro viaje. Bueno, mapa que. Ya saben, un mapa que es sensacional. Un mapa que vale la pena jugarlo. Medio pesado, pero vale la pena jugarlo. Y esta nueva versión está muy buena. Me gustó para simular la vida real, ya que, bueno, te dan. Bueno, no me dejan entrar, che. El pedo iba atrás. Como les contaba, muy bueno. Me gusta para hacer la simulación de vida real. Vamos a hacer una vida real trabajando en Brasil. ¿Ah? Así que así se va a llamar nuestra nueva serie. Él no está con motor, creo que está con motor original. Si mal no recuerdo, está con motor original.
Salvador Estancia. Así que bueno, vamos a estar explorando. Nunca lo pude explorar este mapa porque anteriormente la PC no me daba, porque él consume bastante en gráficos, mataba mucho los FPS. Ahora por suerte juego muy bien. Estoy jugando a... En este momento la cámara interior voy a 85 FPS. Estamos jugando en Ultra, 400 escalado. Así que la verdad que muy conforme con el rendimiento que me está dando la PC. Y me ayuda, ¿verdad? Obviamente. Me ayuda mucho. Porque es bueno traer buen contenido. Más fluidez. Eso es bueno. Cambié el monitor. Tuve que colocar la TV. Lo que es la televisión es totalmente otra calidad de imagen, todo. Y bueno, voy a ver si luego puedo cambiar el, voy a ver si cambio el monitor, porque ya saben que una televisión tan grande no es buena para la vista, y eso me puede llegar a perjudicar en algún momento. Entonces no quiero salir perjudicado, ¿verdad? Algo de nunca pensarlo, estoy en este momento, estoy a 95 FPS. Algo de nunca, nunca jugué tantos FPS en mi vida. No sé si fue que yo en el mapa más leve, y los camiones están muy bien editados y son bien leves porque no daba con FPS. Fueron hechos por Sousa, fue el que editó los camiones para este mapa. Sí, ese es el dato que yo tengo entendido. Tal vez estoy mal informado. Fue por lo yo comento por lo que yo vi en el canal de él. Pero bueno, vamos que vamos acá. La cuestión es que podemos jugarlo sin problema. Se lo recomiendo. Para el que quiera comenzar una serie, se lo recomiendo. Es una serie, como yo dije en el video anterior, de trabajando como empleado para Argent Bus. Entonces, esto va a depender del apoyo que ustedes den a la serie. Si quieren continuidad, yo la continúo. Yo cuento con el apoyo de ustedes porque eso es lo que motiva a continuar, a seguir hacia adelante, a seguir trayendo más. No es que voy a dejar de traer mod. Esta es una serie que va a salir 3 veces o 4 veces semanales según la demanda, o sea, según lo que ustedes exijan, es lo que va a estar saliendo. Así que cuento con la opinión de ustedes, que eso es muy... Yo me baso mucho en eso para ver qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que no, y todo así. Bueno, para todo aquel que recién está viendo este video, el primer video que está viendo, que justo lo encontró por YouTube o se lo recomendó un amigo o algo, bueno, ya le invito a que ponga pausa en el video, se suscriba, active la notificación y luego de eso que continúe con el video, que va a disfrutar de un buen contenido dentro de lo posible. Bienvenido a Estancia. Beleza, muito obrigado, manito. Acá vamos a tener que aprender a hablar del brasileiro, português, porque si no. Titán ahí, pero con la mayor la lista, ¿eh? Iluminado por Deus. Ay, animal, frenaste. Observen todo, paisaje sensacional, un espectáculo, ¿verdad? Este mapa, a mí, sinceramente, no es por discriminar ningún trabajo de nadie, pero
Estos mapas son sensacionales, che, la verdad los recomiendo mucho para jugar. Este, el Dorado Pro, que vale mucho la pena comprarlo. Yo lo adquirí, no me arrepiento. Voy a adquirir el RBR. Ese mapa también lo voy a adquirir. Estoy esperando a que me llegue, bueno, que sea lanzado el ETS, el Rotas Brasil también. Mapa Argentina, lo recomiendo también para que lo compren. Son unos pesos que invierten, pero todo aquel que trae contenido de YouTube le va a servir muchísimo. Este mapa es totalmente gratuito. Va a estar el link de descarga acá en la descripción para que ustedes lo puedan estar descargando. Si no comprenden lo que la persona habla, ustedes sigan los pasos, que la instalación es bien fácil. Trae dos archivos, el mapa de AA Troop, el 4.4, y el EAA Troop Base. Esos dos nomás. Así que son dos archivos que tienen que estar activando y nada más. Ese freno del motor que canta y canta, eh. Y una de las mejores cosas que tiene son la cantidad de sierras que trae por descubrir, la cantidad de lugares que vamos a estar circulando, caminos que nos vamos a estar metiendo. Llama mucho la atención este mapa. Para quien tiene un volante, tiene la suerte de tener un volante, se puede jugar mucho con los cambios. Exige, las rutas exigen mucho. A veces terminas subiendo en primera según el peso que lleves. Yo este mapa comencé un perfil de cero porque vamos a simularlo lo mejor posible. Tengo activadas las simulaciones de tránsito, tengo el tema de la simulación del sueño también. O sea que si tenemos que parar a dormir, vamos a parar a dormir, vamos a continuar de noche, de día. Bueno, estaban los Blitz ahí parando. Saludamos nomás, decimos, nosotros venimos en orden, todo en orden traemos, así que no hay problema. Así que bueno, vamos a simular una simulación extrema, como dije, con lo mismo de Argent Bus, vamos a hacer lo más real posible. Si ven algo que hay que corregir, en los comentarios me dejan ahí en los comentarios y yo lo corrijo sin problema ninguno. Solo motivo de detalles que vean que hay que mejorar, yo los mejoro. Tal vez yo no me doy cuenta, ustedes sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? Que acá cuenta la opinión de todos los que somos ya en el canal, que ya somos casi 5.000 personas, vamos en 4.700 y algo. Así que bueno, solo motivo de que sigan acompañando, que sigan apoyando el canal, que gracias a ustedes el canal está donde está y va a llegar a donde lleguemos aquí en mucho tiempo. Epa. Cuento mucho, yo cuento mucho con el apoyo de ustedes porque cada me gusta que ustedes dejan, cada suscripción de las personas que van llegando al canal, eso ayuda más de lo que ustedes se puedan llegar a imaginar. Venimos economizando pineo, dijeron BR. Todo lo que sea patrón dijo que había que economizar, así que bueno. Venimos con 9 toneladas, no es necesario andar con el eje abajo. Y aquí es lo que te. Bienvenido a Entre Ríos. Epa. Epa. Uff. Todos los coches, media estrecha el camino, eh. Tenemos lugar para parar a comer, pero bueno, venimos bien. Aparte arrancamos bien la semana, arrancamos un día lunes.
Bueno, nuevamente camino, un tramo nomás de camino roto. Vamos a prender las balizas acá para que venga atrás, se esté enterando de lo que estamos haciendo. Porque si rompemos el camión, los daños van a ser descontados hacia nosotros. Ahora sí, este titán que camina, hay titán y hay Mercedes. Creo que son 16-21, creo que son algo así. Así que puede ser que andemos de titán hasta que tengamos el dinero para comprar nuestro propio camión. O que sea alternado con que nos den otro tipo de camión para circular. Que nos den el Mercedes de repente. ¡Epa, bruto! Se me cambió la caja, che. Ya se está viendo nuestro lugar de entrega. Ya estamos llegando a la primera ciudad descubierta. O sea que vamos a descubrir, en realidad no descubrimos todavía. Nosotros nos vinimos de Uruguay directo hacia esa ciudad porque nos consiguieron ese trabajo. Así que bueno, lo tomamos. Ya saben que la situación viene brava, así que juntamos para tener nuestro propio camión. Bueno, vamos a dejarlo donde lo necesita porque vamos a ganar más experiencia y obviamente tenemos que aumentar todo porque tenemos, estamos en cero. Ahora yo le voy a mostrar. Vamos a entregar nuestra carga. Bueno, una entrega excelente. Recorrimos 231 kilómetros, 4 horas 40, 4 horas 34 minutos de viaje. Eso lo acumulamos. Consumió 80 litros con 8. Así que tuvimos 791 reales de ganancia y 231 de experiencia. Así que estamos en el nivel 1. Somos novato. Darle continuar. Bueno, nos dio para elegir una opción, vamos a seleccionar larga distancia. Y bueno, como verán, no tenemos camión, no tenemos nada. Estamos a 233 puntos de experiencia y tenemos 8.040 reales. Así que bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que acompañen esta nueva serie. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.